Y el choque que va a comenzar, nos vamos al tercer set de este partido tan importante. Nos vamos al Hot Zone, nos vamos a la zona que otorga al punto. Y de momento el primero en tocar es Mauri, pero no termina puntuando, no, sí, 1%. Anki, ojo con el gatito. Uy, Space Station. Ojo con el gatito que el equipo de Space Station quiere. Vamos a ver si lo consigue. Mauri que sale, empieza a presionar con Lambert. El partidito completamente cerrado, completamente igualado. 17-12%. Kaiodo que prende gadget, no puede pasar. El equipo de Totem que poco a poco se adueña de la zona central. Pues efectivamente, buena super por parte de Chaos para zonear el centro del campo. Se viene el ataque por parte de Kid, neutralizado perfectamente la ventaja en cuanto a Brawlers en el centro del campo, que sigue favorable al conjunto de Replitote. Ciclado perfecto por parte de ese Bailer Barley para continuar zoneando. 22-48%, ventaja por parte de Replitote. Replitote que tiene 58-22%. Kaiodo que quiere, empieza a presionar, perfecto Ediño, mejor Kaiodo, y ojo porque está a nivel 3, y ojo porque el equipo de Space Station que quiere 1:45. Ojo, hay que tener paciencia, Totem. Hay que tener cuidado porque se nos puede venir la noche. El día. La super de Amber brincaba perfecto. Lo borran. Arranque Diño. Lo está jugando bien el equipo de Space Station. Y ya está en el marcador favorable. 70% ahora. Y sigue brincando. Y ese Kid que está haciendo destrozos totales, terribles. Kaiodog nivel 2. A punto del nivel 3. Se acerca al 90% el equipo de Space Station. Mauri en la parte de abajo, Kaiodo en la parte de arriba. Mauri también que intenta. Ojo con la hipercarga. Tiene de que entrar, y recupera nuevamente la zona central. Diosito santo. Uy, se me queda vivo. ¿A dónde? Murió. Ediño. 92. Entrar, 78%. El partido cerrado. Hay que ponerle el escudo. Nos metemos con todo y el partido es para. Space Station Gaming. Se terminan llevando el primero. Esto está a puntito de acabar. De momento, la línea está perfectamente dividida. Farcrook empieza a pisar el centro del campo. Empieza a puntuar el conjunto de Space Station Gaming. 2-1. Chaos que se va a quedar absolutamente solo. Replitote necesita ejecutar algún movimiento si quiere llevarse esto. Necesita hacer algo diferente, algo distinto, porque se le está viniendo la noche. La madrugada, no sale el sol para el equipo de Replitote. 31-0%, no encuentran por dónde. El equipo de Space Station que se vino arriba, que está ganando, que está controlando, que tiene todo. Y tienen un 41%, uno para uno. Y Kaiodog tranquilo, puntuando, brinca, perfecto, nivel 2, ventaja para Space Station. Pues 48% a 0, esto está siendo una estompeada absolutamente brutal. Vamos a ver si el conjunto de Replitote es capaz de encontrar alguna mecánica que le pueda dar la llave de entrada, porque de momento no se han acercado ni a la puerta. 12%. Ahora sí que parece que quiere empezar a sumar, pero Space Station Gaming contesta perfectamente. 60-13%. Y esto que continúa por parte del conjunto local, a pesar de que Chaos lo intenta, no hay nada que hacer. No pueden, les está costando mucho, pero mucho trabajo esa composición. Hipercarga para parte del Surge perfecta. 65-24, mucho daño que está haciendo Space Station. Ediño que brinca. 67, ya casi está. 70. Réplica, no encuentra por dónde. Firecrow en la zona central que sigue puntuando. 1:20. Una lástima para el equipo de Totem, pero no se quiere dar por vencido. Pero llega a la zona central y saca. No puede salir de ahí, el equipo de Space Station. Hay que aguantar esa posición. Hay que aguantar con todo. Firecrow que termina borrando. Perfecto. Se está cayendo a pedazos o no. 84-51 y tienen la zona central. 1 minuto para la finalización de la partida. Un 16% que le resta a Space Station Gaming de no abandonar el mundial. Ya sabemos que si termina cayendo va a ser eliminado. Pero Replitote está aguantando una auténtica barbaridad en el centro del campo. Mauri que lo aguanta. Chaos que lo aguanta. Cuidado que se viene la remontada. Kaiodog en la línea izquierda con la hipercarga, se va a meter Space Station Gaming. Cuidado porque Space Station Gaming lo tiene un 14%. Replitote que se pone por delante en el marcador. 91-86, se mete Diño, Chaos o Mauro, ¿a dónde? Victoria para el conjunto de Repli. ¡Otem! Empatan el partido. Después de haber hecho una remontada de las más épicas que hemos visto a lo largo de todo este año 2024,
Neart, ese partidas. Es el punto. Partidas, partidas. Ese es el punto y lo que tienen que seguir aguantando, porque Space Station Gaming nos acaba de demostrar que juegan, pero que juegan de narices. Y hay que hacerlo otra vez, porque aquí está empatado todo. No sé, yo y qué va a pasar. Que a ver, del otro lado yo no sé qué está pasando. Creo que ganó Z ya, pero no déjate me importa. Del otro lado que nos no va a dar un ictus. Nos va a dar algo. Ediño presiona Firecrow también en la zona central. Brinca Ediño. Ojo con el partidazo que nos están regalando. Maru que esquiva. Kaos que presiona. Kayodo que lo intenta. Aguántalo, y saca aguántalo, la tiene. Ventaja. Y saca la ventaja. Y se ponen arriba. Y el crono, perdón, el porcentaje que se acerca al 40%. Pues 40% de ventaja por parte del conjunto de Replay Total en el PlayStation Gaming. ¿Qué le ha pasado? Pero bueno, pero no se ha dado vuelta total. Una vuelta total, una vuelta terrible. Está jugando de maravilla Totem con 70%, ya casi 65%. No me lo estoy creyendo. Hay que aguantar Space Station. Uno de Space. Hay que recuperar. Cuidado ya ahora, lo están, ya lo están controlando la zona central. El kit también que puede entrar. Kaos que presiona. Y ahora se puede venir la vuelta, no. Porque Maru, el soneo, Mauri termina cayendo. Dos contra dos. Hipercarga de Kaos, dos para uno. Carga perfecta para controlar absolutamente todo. Y empieza a puntuar. Perfecto, Kaos. ¿Lo borran o no lo borran? ¿Lo borran o no lo borran? 70-25%. Recordemos que aquí, hasta que el cronómetro marque cero, el partido está terminado. No hay que confiarse de nada. Mauri, perfecto. El brinco. ¿A dónde cayó Doc? No termina cayendo nadie. Calma, sigue. Calma. El Surs 84. ¿Cuál calma? Si el equipo de Totem bueno. Está casi controlando y casi ganando. Pues, señoras y señores, damas y caballeros, caballeros, esto es Brawl Stars, esto es competitivo y por esto nos gusta tanto. Victoria para el equipo de Replay Totem, que lo hacen de la mejor manera. Se ponen en ventaja, se llevan el partido. Victoria para el conjunto de Replay Totem en la mejor remontada que llevamos en el día de hoy. Y para ponerse un puntito más cerca del día 2.